La biblioteca pública y la Casa de la Cultura perderán su autonomía con la llegada del Inca. Bueno, la pregunta que hace don Hildebrando es clave y queremos dar toda la tranquilidad a la ciudadanía y a los equipos que trabajan con nosotros en estas instituciones, la Biblioteca Pública Municipal Federico García Lorca y la Casa de la Cultura, porque con la llegada del instituto no pierden autonomía, sino que ganan, ¿sí?, en una orientación técnica y administrativa que hará directamente el Instituto Municipal de Cultura y Ciudadanía de Apartadó. El instituto es una instancia de acompañamiento, ¿sí?, que trabajará para el fortalecimiento de estas instituciones, pero los roles que ellas tenían antes se van a fortalecer con la llegada del instituto, porque el instituto va a garantizar, ¿sí?, que puedan desarrollar plenamente su misión social e institucional para con la comunidad de Apartadó.